A continuación, Magazine del Oriente. El siguiente programa es clasificación A. No contiene escenas de sexo ni violencia. Apto para toda la familia. Bienvenidos nuevamente a este su magazine, el Magazine del Oriente. Hoy un nuevo día para arrancar esta semana con muchos éxitos, con muchas bendiciones. Esperamos que este día sea para todos ustedes un día esplendoroso, un día maravilloso, así como ahorita que alumbra el sol, que se ve radiante. Aprovechemos todos esta mañana para hacer todas las vueltas, todas las diligencias que tengamos que hacer para que esta tardecita nos disfrutemos esa lluvia que nos está cayendo en nuestro municipio de Sogamoso y en todo Colombia. Con paz, con amor, con la esperanza de que así como las plantas necesitan esa agua para vivir, nosotros también necesitamos esa agua para que nuestra vida retome nuevas energías. Quiero que arranquemos este día de hoy como debemos arrancar todos los días de nuestra vida, con esa conexión al cielo, con esa oración a Dios, para que todo lo que emprendamos sea direccionado por Dios, sea Él el que nos abra puertas y caminos y que sean los mejores. Entonces vámonos hoy con esa reflexión del día y ya regresamos. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar en la reflexión del día. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal World Channel de Sogamoso. De verdad que este día sea maravilloso, de mucho éxito y de mucha atención para cada una de sus acciones que realicen. Que Dios los bendiga y hoy una nueva reflexión. Qué bien, amigos y amigas. Tu alrededor cambia si empiezas tú. El día va acorde con lo que tú quieres que sea. Hoy es el día para vivir, sentir y amar lo que haces. Si tus pensamientos acumulan situaciones preocupantes, negativas y tristes, así será tu día y esa será la actitud que reflejarás. Si tu mente se recarga constantemente de hechos, imágenes y palabras positivas, tu ser irradiará la alegría de seguirte y tu día será de amor y de bendiciones. Todo sale bien si te haces el propósito de dar un paso para transformar aquello que te incomoda por una acción de perdón, reconciliación y de amor. Si te molesta, por ejemplo, levantarte temprano, haz el propósito de levantarte media hora antes. Verás con claridad despertar la mañana. Si te cansa dedicar media hora a la oración, inicia con un minuto. Cada día, dando gracias a Dios porque estás vivo y leyendo un versículo de la palabra de Dios. Por ejemplo, leer el Salmo 23, versículo 1, un ejercicio que nos ayuda a ir entrando en oración. Ánimo, amigo, amiga, en ti está la gracia de Dios para transfigurar ante las dificultades y asumir el reto de aceptar la cruz de Cristo en tu cruz. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho y su misericordia llenan la tierra. Salmo 33, 4, 5. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él.
Mateo 17, 1, 9. Tres momentos en la vida de Jesús en este pasaje: elección, camino y oración. 1. Jesús escoge a tres de sus discípulos para ser testigos de la majestuosidad divina, la transfiguración. La muestra gloriosa de conversión a la voluntad del Padre y ante sus discípulos de entrega total. Resplandece su rostro y su ser, acompañado de Moisés, la ley, y de Elías, la profecía. También Jesús te llama a transfigurar tu vida, para que resplandezca en ti el buen servicio, el amor y la solidaridad. Aleje el odio, el rencor, la envidia, y entregues a tu hermano la misericordia de Dios. 2. Jesús enseña el camino al Calvario y entrega en la cruz. Allí brilla el amor que brota de sus heridas y el abrazo eterno de salvación. Un camino difícil de entender para los discípulos. La cruz como instrumento de conversión, salvación y de resurrección. Es el mismo temor que sientes cuando en el camino encuentras obstáculos que detienen tu andar. El triunfo, la gloria, el éxito, el ser el número uno, tiene satisfacción. Pero para llegar allí hubo un camino de privaciones, sacrificios, disciplina, buenos hábitos y sobre todo amor por lo que se hace. Como Jesús, sal de la comodidad y atrévete a conquistar la montaña, haciendo la voluntad divina y siguiendo el camino de Cristo. 3. En la transfiguración, Jesús es la oración que abraza la gloria de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Es en la oración donde te fortaleces y restauras el amor con Cristo y recuperas tu vida de condena y de pecado. En la oración, Dios te escucha y Dios te habla. Eres mi Hijo amado y en ti me complazco. En la oración encuentras el sabor de la cruz y el camino de conversión para vestir el traje nuevo de hombre en Jesús, caminando con Él desde Galilea a Jerusalén. Amigos y amigas, el Papa Francisco, ahora que viene a nuestro país, nos recuerda: la Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro. La Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este camino recibimos siempre una llamada a la conversión. El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Amigos y amigas, una acción para el día de hoy: ora por la paz de Colombia. Es necesario y fundamental. Señor Jesús, Dios y Salvador nuestro, tu grandeza es la humildad y la generosidad. Dame la gracia, Señor, de aceptar tu cruz y acompañarte en el camino de conversión al amor de Dios. Gracias, Señor, por la vida y por la familia World Channel Sogamoso. Amén. Bendiciones. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida. Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente. Guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar en la reflexión del día. Continúa viendo World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero. Bueno, continuamos acá en el Magazine del Oriente. Gracias, Miguel Ángel, por esa reflexión tan bonita. Gracias por todos los días como hacernos ese jalón de orejas, como ese recordar que debemos
estar siempre cogidos de la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola y sobre todo haciéndola realidad en nuestra vida. Siempre será maravilloso iniciar así nuestro magazine. Por eso, amigos televidentes, queremos que ustedes sepan que nuestro propósito es que crezcamos y que crezcamos en todas nuestras áreas, en nuestra área espiritual, personal, familiar, en nuestra área empresarial. Ese es el objetivo del Magazine del Oriente. Por eso todos los días estamos aquí tratando temas diferentes, nuevos, novedosos. Estamos trayendo invitados de todas las áreas para que ustedes permanezcan enterados día a día y sobre todo que cada día tengamos como una reflexión, insisto, en todas las áreas de nuestra vida. Hoy Miguel Ángel, con esta reflexión que nos invita a ser cada día mejores seres humanos, recuerden que para la familia católica están en ese proceso de la cuaresma, de la llegada de la Semana Santa, entonces están en una preparación especial para los que vamos a la iglesia cristiana. Esta renovación y este ejercicio es diario, tiene que ser constante, porque sabemos que Jesucristo es un gran esfuerzo por nosotros, pero que de nosotros depende cómo recompensarlo, por eso que Él hizo tan maravilloso y es cómo comportándonos bien, sencillamente haciendo por los demás lo que queramos que a nosotros nos hagan, y es siempre, siempre hacer el bien. Bueno, entonces yo quiero recordarles hoy que ustedes están viendo hoy el Magazine del Oriente, y el Magazine del Oriente se está transmitiendo a través del operador Cable Oriente, a nivel de Sogamoso, Nopsa y el sector de Bao Castro, y para todo el mundo a través de la plataforma virtual de Facebook, World Channel Latinoamérica, y en la página de YouTube. En vivo nos pueden ver por Facebook y por Cable Oriente de 9 a 11 de la mañana, y en YouTube nos pueden ver a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Queremos en este instante enviarle un saludo muy especial a nuestros compañeros de Nopsa que nos ven día tras día, nos hacen seguimiento, a nuestros compañeros de Yopal, un saludo muy especial para la gente de Labranza Grande que tuvieron a bien recibirnos este viernes allá en su población, un abrazo para todos. También queremos saludar a nuestra gente que nos ve en Yopal, un abrazo para toda la comunidad de Yopal que nos ven ahora a través de Facebook, y para las personas que nos ven en Bogotá, en el resto del país, y las personas que nos están viendo desde el exterior, un saludo muy grande. Nosotros estamos transmitiendo desde Sogamoso, Boyacá, para todo el mundo, como dice acá mi compañero Juan N, y de paso voy a saludarlo. Juan N, bienvenidísimo al Magazine del Oriente, qué rico estar de regreso. Sí, nos dimos unas buenas, un buen puente pasadito por calorcito ayer en el municipio de Labranza Grande. Ya pronto estaremos mostrándole a nuestros televidentes esas imágenes, Juan, en esos paisajes maravillosos, hermosísimos, sí, muy muy bonitos, en la provincia de La Libertad. Sí. Un saludo para toda la audiencia de Cable Oriente, sí, para el magazine de el Oriente Colombiano, a la gente que está en la provincia de La Libertad, en Labranza Grande, a su alcalde, sus autoridades que estuvieron muy atentas a tu conferencia. Sí, sí, estuvo muy chévere. Fuimos pues de parte de la Cámara de Comercio de Sogamoso, quien estuvimos dictando una capacitación de servicio al cliente y mercadeo, en buena hora, porque sí, todos los comerciantes necesitamos cada día mejorar más nuestro servicio y sobre todo ver cómo estamos haciendo esa exhibición de producto. Entonces fue fabuloso. Buena comidita, Juan N, unas hallacas deliciosas. Gracias a Dios, lo que sobre estuvo es comida. Muy chévere, muy chévere. Muy chévere. Pero bueno, vámonos a esta hora para que todos los televidentes estén actualizados, informados de lo que ha pasado en este fin de semana. Vámonos con noticias, Juan N. Claro que sí. Yolandita, pues un fin de semana, un puente festivo con muchísimos problemas de tránsito, muchos accidentes, accidentes en la vía a Chiquinquirá. Un grupo de motociclistas que estaban haciendo una romería para la bendición de sus equipos, es decir, las motocicletas, un accidente a 10 kilómetros que les daré datos y detalles más adelante. También en la vía hacia Corrales, un muerto en otro accidente de tránsito, un motociclista. Un accidente también en el que se está registrando la muerte de una persona y 17 heridos, en el sector de Las Cintas, en la vía del Cusiana, un bus de Libertadores que transitaba entre Saravena, Arauca, Yopal, Sogamoso, a las 4:30 de esta mañana se salió de la vía. Posiblemente el sueño haya vencido al conductor y 17 heridos son conducidos desde esta mañana a las clínicas del Sol, del Laguito y también al Hospital Regional de Sogamoso. Una de las primeras hipótesis del accidente conducen a creer que obedece al microsueño, un fenómeno que está afectando
a estas víctimas de tránsito, porque la persona que murió también a 10 kilómetros de Chiquinquirá, exactamente Adame, oriundo de Nousa, pero residente en Yopal, hacía unos pocos minutos había hecho una parada para auxiliar a un compañero de travesía en lo que se conoce como la actividad de los motociclistas en grupo, de clubes. Una de las motos se varó y por no retrasar el camino, el dueño de la moto le pide que lleve a su esposa en la parrilla. Y este señor Adame pues acepta y continúa en el camino, pero en una curva, faltando 10 kilómetros para llegar a Chiquinquirá, de pronto el microsueño se apodera de este señor y cuando va a tratar de evitar cómo iba a ser embestido de frente por una buseta que hacía tránsito entre Chiquinquirá y la capital del departamento, pues golpea, se chocan y esta señora ha quedado allí en la vía, muere, una mujer de 54 años, oriunda del departamento de Arauca, exactamente de la procedencia de Arauquita, Saravena, y este señor, el conductor de la motocicleta, fue conducido posteriormente al hospital regional de Tunja, en donde se recupera, pero su estado es lamentable, tiene trauma cráneoencefálico y muchos golpes y contusiones debido a la violencia del choque. En cuanto al bus de Libertadores que se salió de la vía esta mañana en el sector de Toquilla, ahí en la vereda Las Cintas, podemos entregar este parte. Hacía tránsito, todos los ocupantes eran soldados del ejército, que se trasladaban de regreso de una actividad cumplida en Arauca. Muerto, que en este momento está en la morgue. Los demás heridos, 17, reciben atención médica. Su estado, hasta ahora, no hay parte médico de la gravedad de las heridas que presentan estos 17 heridos, pero se supone que están ya bajo los cuidados de los médicos, de los equipos médicos de la Clínica Laguito, la Clínica Valle del Sol y del Hospital Regional de Sogamoso. Pero a un muerto, ¿cierto? Un muerto y el otro, los otros muertos. Pero también hubo otro accidente en la vía de San Gil hacia San Gil, un tránsito que se hacía desde Bogotá hacia San Gil, 4 heridos graves y muchas actividades tuvo la policía de carretera. Eso en la materia vial, los terminales a full, las vías en Boyacá, también un sorprendente flujo de turistas, de vehículos particulares por todos los destinos turísticos del oriente colombiano, especialmente Boyacá, y en la hotelería y el turismo pues a full en este puente de San José. Y en otras noticias, la señorita Laura González se llevó la corona por el departamento de Bolívar en la velada que anoche le permitió consagrarse como la nueva soberana de los colombianos. Luego quedó Antioquia como virreina y tercer lugar Santander. De las 10 u 11 escogidas no figuró la señorita Boyacá. Joana Becerra, señorita Boyacá, cumplió un estupendo papel con lujo de detalles, se desempeñó, tal vez la que mejor hablaba, se expresaba, la de gran contenido intelectual por sus condiciones de 2 carreras que acredita esta abogada prestigiosa, pero ganó con su traje de artesanal, que ese traje, tú lo viste, hermosísimo, hermoso, sí, muy bonito. Representa la leyenda de Fura de Itena. Fura de Itena está en ese traje concebida la leyenda que habla de lo mágico, de lo divino y de los milagros de la antropología. Ahí estamos viendo en este instante el traje. Ahí vemos en cada una de los laterales del traje uno de los dos cerros, el uno es Pura y el otro es Tena. La pasarela que hizo ella también muy linda y el traje de fantasía espectacular, el traje de gala también. Bueno, lo importante fue que se hizo una excelente representación, que Boyacá quedó muy en alto y lo que dices tú, los conocimientos de la niña, espectacular. Ahí vemos el traje muy bonito, además que la figura de ella, una niña muy preciosa.
Sí, con una silueta y con un cuerpo escultural, sí. Esta boyacense, sin embargo, no recibió respaldo de la votación que se debía hacer a través de la televisión, de las redes sociales. Tampoco llevó mucho respaldo económico, aunque sí estuvo el gobernador Carlos Andrés Amaya acompañándola, y ella de sus propios ahorros llevó 80 millones más, los 300 o más que haya conseguido durante... Se requiere mucho papel. Dinero, ¿no? Claro, allá se requiere más de 2.000, 3.000 millones para colocar el nombre a sonar de una futura Miss Colombia, para que el jurado siquiera las tenga en cuenta, ¿no? Bueno, hay muchos factores. Para una próxima oportunidad, pero bueno, quedamos muy bien representados, Juan, en eso. Muy bien, sí, excelente papel. Y en otras noticias, rápidamente, los titulares. La compañía de servicios públicos concluyó ayer los trabajos de sondeo a todos los sistemas de pozos, de sumideros, de redes de alcantarillado, en un trabajo preventivo para superar. Aquí tuvimos una ciudad casi inundada el fin de semana, Yolanda, sí, le cuento. La parte nororiental de Sogamoso, por mal manejo de algunas urbanizaciones, por mal manejo ambiental, por desaparecer unas quebradas y unas sequías y unas aguas correntías, tendrá amenaza en el futuro por falta de un sistema de manejo de aguas. Uh-huh. Y también porque hay que acometer nuevas redes de alcantarillado, colectores de alcantarillado más capaces. Se requiere de un nuevo sistema de alcantarillado para los sectores urbanos de crecimiento, son 4.000 millones. El alcalde anunció esta mañana, Sandro Condía, que dispuso 4.000 millones para los estudios para ese nuevo plan de alcantarillado de Sogamoso. También la empresa de energía le apuesta a la fauna silvestre, ha creado con la corporación Corpo Chibor un hogar de paso para las aves que sean rescatadas de su cautiverio en los hogares, y quienes son amantes de mantener esta fauna silvestre en jaulas. ¿Y dónde las van a recoger? Van a llevarse a Chibor, allá exactamente en Garagoa, en un lugar aéreo, para que ellas vuelvan y entrenen su vuelo, encuentren su hábitat y su carroña, y vuelvan a los cerros y a los páramos, por ejemplo, los cóndores, las águilas, los tantos aves. Excelente labor. Medallas para Boyacá, las dos damas, la dama del ciclismo, la señorita Delgadillo, y la señorita Parra, han cumplido un excelente desempeño en la clásica previa a los Panamericanos de ciclismo. Han conseguido clasificar para ese campeonato panamericano la señorita Delgadillo y la señorita Parra, que estarán representando a Boyacá en la Copa Panamericana de ciclismo. Y los inscritos a los Juegos Supérate, ya hay 15.000 inscritos, se venció la inscripción definitivamente. En Puerto Boyacá los ganaderos y lecheros están pidiendo acción de las autoridades, porque hay avigeato. Se ha apoderado del avigeato. Yo le traigo esta invitación que le envía Selmira, la predicadora. Aquí llegando para templo, pesca. Para pesca, para el templo del Señor de la Misericordia. Se está convocando a una travesía ciclística el 23 de abril. Todas las categorías de ciclomontañismo, para hacer una competencia que le permita a la iglesia, al templo del Señor de la Misericordia, conseguir fondos para continuar su construcción. Claro que sí, entonces ya vamos a darles mayores informes a todos ustedes. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Estás viendo Magazine del Oriente. Ferretería y Eléctricos Ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, carrera 11-2517. Encuentre aquí todo lo relacionado con pintura, eléctricos, materiales para construcción. Servicio de cerrajería a domicilio, elaboración de llaves, atendido directamente por sus propietarios con calidad, amabilidad y precio justo.
promovemos el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Lleve sus envases de plástico PET y sea parte de una buena causa. Este material es para apoyo a población vulnerable. Ferretería Ecologística. Ferretería y Eléctricos Ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, carrera 11-2517. Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca. Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca, luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca, de Javier Vargas. Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular, fisiometría y calificación por invalidez. Exámenes de fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópoli 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 1043, en Sogamoso, Boyacá. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa, los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular, fisiometría y calificación por invalidez. Exámenes de fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópoli 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 1043, en Sogamoso, Boyacá. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDTs al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. Vive la travesía, pedalea por una buena causa. Esfuerzo, resistencia, pasión por un deporte. Un recorrido por los más bellos paisajes boyacenses. Sogamoso, Nobsa, Santa Rosa, Tobasía, Floresta, Busbanzá y Corrales.
domingo 30 de abril, 6:30 a.m. Salida a Juanca Punta de Anca y llegada a Hacienda Sildana en Sogamoso. 67 kilómetros de recorrido que marcarán tu dominio, tu fuerza y tu vigor. Premiación Elite, primer puesto 300 mil pesos, segundo puesto 200 mil pesos y tercer puesto 100 mil pesos. Hombres y mujeres disputando los premios de montaña y el primer lugar de una competencia de fuerza y resistencia. Rifa entre los participantes de dos hermosas bicicletas Orbea y muchos premios más. Inscripciones: Academia Integral de Belleza Vive, Juanca Punta de Anca y Almacén de Bicicletas Rafael Acevedo de Sogamoso. Informes: celular 313-3939-966. Línea fija 773-6076. Organiza Academia de Belleza Vive. Vive la travesía. Pedalea por una buena causa. Continúa viendo Magazine del Oriente. Continuamos acá en el Magazine del Oriente. Recuerden, amigos, que nos estaba haciendo una invitación aquí Juan N. muy importante para todos los amantes del ciclismo, para los amigos católicos que les fascina ir a la iglesia. Es una invitación para que asistamos al Templo de la Misericordia de Dios. Este Templo de la Misericordia de Dios está ubicado en el cruce que queda entre la vía Isa y la vía Pesca, más o menos a 2 kilómetros pasando el cruce y yendo hacia Pesca. Ellos nos están haciendo una invitación para participar en la primera travesía Ruta de la Misericordia, que va a ser en honor a Jesús Misericordioso. Esto va a ser el día 22 de abril. Esta travesía ciclística incluye almuerzo, refrigerio, rifas, carro, escoba, ambulancias, el número, la hidratación. Bueno, tiene ahí varias cositas que incluye las personas que se inscriban. Este sábado 22 de abril va a haber delicioso, va a haber a las 5 de la mañana la apertura, 8 de la mañana la travesía, a las 12 y media un delicioso almuerzo campestre. Bueno, esto va a estar de lujo. Esto es sábado 22 de abril y domingo 23 de abril para los que les fascina el ciclismo y de igual manera, insisto, que en la Iglesia Católica tengamos ahí un plancito. Me imagino que este mega sábado también nos va a contar aquí Giovanni acerca del tema. Y también quiero recordarles que estamos promoviendo en convenio con la Academia Vive la ruta ciclística que también se va a realizar a fin de mes en pro de personas necesitadas, personas que tienen sus niños, sus familiares con enfermedades crónicas y que necesitan recursos económicos para subsidiar todos estos gastos. Lo hablábamos hace un tiempo que hoy por hoy la EPS, el mismo Sisbén, pues no puede cubrir todo, no nos cubre todos los gastos y realmente subsidiar una enfermedad es bastante costoso. Entonces, ya saben, todos invitados este 22 y 23 al Templo de la Misericordia de Dios y el 30 a la travesía de la Academia Vive y otros organizadores en trabajo social. Yo quiero que hoy arranquemos con el tema del día. Por favor, televidentes, esfero y agenda. Recuerden que es muy importante para nosotros que usted tome nota de esas cositas interesantes que vamos viendo en el transcurso del magazine. Y hoy queremos tocar un tema que para nosotros es muy importante y es el tema de la sensibilización medioambiental. Es qué es el medio ambiente, qué está pasando en el medio ambiente a nivel mundial, pero sobre todo, qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, para cuidar y proteger el medio ambiente, Juan N. Pero yo quiero que iniciemos con la noticia de cómo fue con la visita del ministro este fin de semana en el lago de Tota, aprovechando el tema del medio ambiente. Pues efectivamente el ministro Luis Gilberto Murillo estuvo en compañía del gobernador Carlos Andrés Amaya entregando con el IDEAM, que es el organismo que promueve el cuidado, el manejo de la cuenca del lago de Tota. Estuvieron allí en la vía hacia Cuitiba, en el túnel que maneja los sistemas de acueducto de la Compañía de Servicios Públicos y de los acueductos para todos estos pueblos de Cuitiba, Isa y Aquitania, Tota, Sogamoso. Estuvo el ministro para entregar 7 estaciones de monitoreo. Costaron 650 millones de pesos,
son unas estaciones dotadas de laboratorios, de equipos de medición, especialmente para diagnosticar, formular propuestas hacia el futuro sobre lo que será la conservación y manejo de la cuenca del lago de Tota. La presencia del gobernador y del ministro, sin embargo, para nosotros deja un sabor como apenas de cumplimiento de la visita únicamente, pero no hubo anuncios para crear la unidad que, de la que nos ocupábamos con Omar Franco, director del IDEAM, de lo que señalábamos aquí el jueves y viernes. El lago de Tota, fuera de estas estaciones de medición, estas mediciones que se hacen especialmente para medir la luminosidad del sol, la humedad, la evaporación, el manejo y el comportamiento medioambiental en el polígono de Humboldt, como se conocen los páramos del lago de Tota, pues son unas estaciones que van a monitorear y entregarle al IDEAM esos indicadores, esas cifras estadísticas. Pero de lo que se trata es de otro paseo. Es que no tenemos el COMPES del lago de Tota que prometió la Agencia de Cooperación Francesa, que dijo que tenía 40,000 euros para meterle a ese proyecto. Allí estuvo la Agencia para el Desarrollo, la Agencia Francesa para el Desarrollo en Colombia. El ministro estuvo Edgar Moreno, alcalde de Cuitiba, el alcalde de Tota, Omar Franco, gerente del director del IEAM, y el ministro Luis Alberto Murillo, un hombre que sabe muchísimo sobre medio ambiente, con el gobernador Carlos Andrés Amaya. ¿Qué se dijo? Pues que el lago de Tota está seriamente amenazado, que se debe definir una política para crear una unidad especializada en el manejo de agua. El tema para el futuro, el tema de este planeta es agua, y la palabra mágica para nosotros es el lago de Tota. El lago de Tota está amenazado, y dijo el ministro, todos vamos a tener que aportar y tener que ceder para mantener ese patrimonio natural que tiene Boyacá. Dijo el ministro que se requiere avanzar con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, para incorporar todas las instituciones del Estado, es decir, las que están previstas en el COMPES, vale decir, por lo menos las CAR, las corporaciones, las alcaldías, las gobernaciones, los parques nacionales, los complejos que cuidan los páramos, las alcaldías y las empresas que sacan agua, como la Compañía de Servicios Públicos, Acerías Paz de Río, Holcim y otras compañías que le sacan agua al lago de Tota. Se requiere que, hacia el futuro, que haya una unidad especializada en el manejo del agua, pero ¿qué tipo de agua le entra al lago de Tota? Sus ríos, sus riachuelos, sus afluentes, pero ¿qué arrastran esos ríos? ¿Qué arrastran las lluvias, las aguas correntías y las aguas lluvias? Pues nada menos que desechos orgánicos, químicos, contaminantes y el alcantarillado de Aquitania. Fuera de eso, el sector hotelero, y lo decimos con toda la franqueza, porque no estamos descubriendo nada, es una realidad, el sector hotelero vierte sus aguas de sus servicios de aseo al lago de Tota. No hay un sistema de alcantarillado perimetral. Sí. Los señores industriales de la trucha arcoíris le sacan provecho a la trucha que la venden por todos los mercados del país, pero las heces y las truchas muertas van al lago de Tota. Las alcaldías poco y nada están haciendo por el lago de Tota. ¿Qué tiene que hacer Acerías Paz de Río? Dejar de sacar agua potable y comprometer recursos para que tengan aguas industriales que pueden tomar del río Chicamocha o del río Monguí, y dejar de sacar agua potable para uso industrial. Lógico que lo ha reducido de 300 litros, tendrá en este momento más de 100, y así sucesivamente. Pero hacia el futuro, mientras no se logre unificar estos criterios que le permitan emprender, como lo dijo el gobernador, una tarea para descontaminar el lago de Tota, no estaremos haciendo nada.
Por ahora la gobernación está aportando 1.200 millones para la planta de tratamiento de Aquitania. Se requiere que el sistema de producción agrícola, los productores de cebolla entren en una cultura de producción de cebolla limpia, que los señores propietarios de la ronda de terrenos alrededor del lago Tota no siembren solamente cebolla contaminando al lago con los cultivos y con el uso de plaguicida, de químicos y de contaminantes permanentemente. Y se requiere que los señores que promueven las truchas, la truchicultura, construyan fuera del lago de Tota sus procesos industriales de los alevinos, la truchicultura, y que las heces que están cayendo al lago de Tota de las truchas se recojan en unos recipientes por ahora y se transformen en otros materiales por fuera del lago de Tota. Todo entonces, para contextualizar un poco todo lo que tú nos estás diciendo, Juan N., hoy nos dimos en la tarea de hacer una investigación acá en el canal acerca de qué es el medio ambiente y sobre todo qué son todos estos agentes contaminantes, claro, y que no solamente están afectando al lago de Tota, sino que afectan todo nuestro hábitat. Nuestro entorno, entonces, claro, para que tomemos nota y para los que están allá, de pronto usted que está con su hijo en estos momentos haciendo tarea, yo sé que el programa de hoy les va a interesar muchísimo. ¿Qué son los agentes responsables de la contaminación del suelo? Están los metales pesados, las emisiones ácidas atmosféricas, la utilización de agua de riego, de salinas y los fitosanitarios. ¿Qué son los pesticidas? Son esas sustancias que se utilizan para repeler los animalitos en las plantas. O sea, tenemos muchos cultivos que están alrededor de los riachuelos, alrededor de las afluentes hídricas, y también si el campesino no tiene cuidado con el uso, estos pueden llegar a contaminar el agua, ¿no? Claro, y eso causa fatales consecuencias para el agua. Hoy, sí, ¿cuál es la invitación? Que si usted va a utilizar jabón, revise que su jabón no tenga muchos fosfatos. Hay jabones libres de fosfatos o con una mínima cantidad de fosfatos. El fosfato es uno de los mayores contaminantes del agua. Entonces, tener en cuenta hoy encontramos muchos productos para lavar, muchos productos de aseo que vienen libres de fosfatos, y eso nos ayuda a que seamos menos contaminantes. Es importante hoy decir que entidades como los hospitales, como las grandes industrias, deben utilizar dentro de sus insumos productos que sean biodegradables y productos que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, no solamente la responsabilidad es para el empresario, sino también para nosotros, amas de casa, que tengamos cuidado con eso. Juan, en una pregunta, ¿sabes, señora, cuánta basura en promedio saca un ser humano al día, en las 24 horas del día? Pues tiene que ser muchos. ¿Cuánto crees más o menos? Pues deben ser varios kilos, ¿no? Imagínese, un estudio realizado en los últimos tiempos nos dice que en promedio se generan 2 kilos de basura al día por persona. Por persona. Por persona, imagínate. En la vivienda de cualquier habitante de esta ciudad, por ejemplo, la Compañía de Servicios Públicos programa 2 veces a la semana la recolección de los residuos sólidos que deben estar debidamente. Se debe en la fuente, ¿no? Sí, reciclar, se debe seleccionar en la fuente. La gestión de reciclaje se debe hacer, sí, cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y más o menos 400 toneladas diarias se recogen de 43 municipios. 400 toneladas acá en el relleno de Sogamoso. Sí, señora. Imagínense la cantidad de. Es una cantidad enorme. De material. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy que ustedes, con lo que ustedes nos ayuden? Y de hecho, pues es un trabajo de responsabilidad social del Magazine del Oriente. Es que reutilicemos. Vamos a ver hoy las 3 R's de este cuidado ambiental. Una de ellas es reutilizar, reciclar, y la otra R es y reducir. Reutilizar, reciclar y reducir. La contaminación, sí. Muy bien, las 3 R's. Entonces, vamos con reutilización. Es el empleo de un producto usado para el mismo fin o que fue del que fue diseñado originalmente. ¿Qué podemos reutilizar, Juan N? Podemos reutilizar todos los cartones, papeles, desechos, plásticos. Las tapas. Por ejemplo, la bolsa. Estamos promoviendo los autoservicios, que no haya bolsa. Se eliminó la bolsa. Pero, sin embargo, si me llega la bolsa a mi casa, ¿cómo la puedo reutilizar?
Para volver, para poner la basura, o sea, no sí, comprar claro. bolsas de basura, sino que esa bolsa del supermercado, o sea, me sirva para ahí colocar la basura. Uh-huh. En las canecas de los sanitarios también a veces colocamos claro, bolsa, pues sí. que no compremos bolsas para eso, sino que sea la bolsa del supermercado. Los empaques, recuerden que hay algunas entidades que venden el jabón reutilizado, entonces tú llevas el empaque, te ponen el jabón y sale a mitad de precio. Sí, lo de las bolsitas en el hogar se debe manejar con otros criterios. Pero recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución sí, ya no hay prohibiéndole bolsas. A los supermercados que las compras de nuestros productos manufacturados se empaquen en sí. otra bolsa. Es importante que llevemos nuestra bolsita reutilizable, nuestra sí. bolsita biodegradable, ya no las están vendiendo, exacto. las podemos nosotros elaborar y las llevamos siempre, pero cuando nos den la bolsa, pues hacer un segundo uso. Sí, el cartón, recuerden que hay sitios donde usted, o de hecho están pasando los recicladores por su casa, usted tenga el cartón limpio, ese cartón es necesario que esté seco y limpio, lo mismo toda la papelería que nos salga, toda esta hojita de oficio nos sirve si va sin suciedad, sin estar mojada, no la cortemos y vemos que es una información, podemos rayarla. Y sí. eso nos sirve para el reciclaje, ¿sí? Reutilizaciones, materiales que podemos reutilizar, vemos en las cajas de cartón y los empaques plásticos todo y las plástico, bolsas. Los vidrios. Ah, es los empaques materiales de vidrio. Metalmecánicos. Muy bien. Todas las latas de cerveza, de enlatados. También toda tienen la parte de uso. Computadores, de tablets, de celulares, todo eso tiene que ir a un lugar especial para cuando se haga recolecta de pilas, de radios, de transistores, de equipos electrónicos, las baterías de estos aparatos claro o de estos sí. computadores debe ir allí para hacer grandes tonelajes que y van eso a ser tienen un convertidos segundo. En otro. Recuerden que en estos momentos quiero hacerles una invitación muy especial a todos ustedes para ir a la ferretería ecologística que está ubicada frente al Parque Recreacional del Norte. Allí le reciben todos sus empaques de plástico, todos los empaques de PET, de diferente envase, todos estos, las tapitas también, ellos las reutilizan. El plástico va para un segundo uso, lo mismo la tapita va para algunas entidades con niños con cáncer, pero usted puede ir allá y llevar sus todos sus empaques. Si usted es una empresa, puede llamar a la ferretería y allí le van a recoger el material. O sea, si usted tiene grandes cantidades, ellos van y le hacen la recolección de sus productos. Entonces, voy a darles el teléfono. Es 310-807-6582. 310-807-6582, Ferretería Ecologística. Nos vamos en estos instantes, Juan N., con nuestra compañera Nidia, que estuvo con nosotros acompañándonos. Nidia. Un abrazo, Nidia, bienvenida. Para ti. Y nos vamos a ver el spa de relax. Ya regresamos. Bienvenidos a otra sección de salud y belleza. Continuamos en el spa D-Relax. En esta ocasión vamos a hablar de algo que nos va a relajar mucho cuando queremos estar solos, cuando queremos venir con nuestras parejas, con nuestros familiares cercanos o simplemente con nuestros amigos. Es para disfrutar el jacuzzi.
delicioso. Cuando quieran venir con sus amigas, cuando quieran venir con su pareja, es un momento y en un lugar romántico donde ustedes pueden estar y sentirse muy bien. Es importante que ustedes sepan que el jacuzzi, además de ser relajante, ayuda a eliminar también esas toxinas y esas células muertas que el cuerpo está siempre cambiando. Así que por favor, aprovechemos, nuevamente les digo, aprovechemos lo que tenemos aquí cerca, nosotros aquí en Sogamoso. Spa Beach Relax se encuentra simplemente a 4 cuadras del terminal. Está ubicado en la carrera 17, número 786, barrio Los Rosales. Entonces, por acá los esperan. Igualmente, las personas que deseen vincularse con nuestra sección, bueno, espero que les haya gustado todo lo que observaron, para que puedan venir con sus amigas, con su pareja, para que puedan estar y pasar un momento súper delicioso, relajante, con burbujas, con cromoterapia, con aromaterapia, musicoterapia y además una copita de vino como valor agregado a este servicio. Entonces aprovechemos. Les recuerdo, B-Relax Spa, ubicado en la carrera 17, número 186, barrio Los Rosales, simplemente a 4 cuadras del terminal. Hijos, o también para aquellas personas que quieren hacerle algo diferente a los hijos para sus cumpleaños, se hacen chiqui spa, donde vienen las niñas con todas sus amiguitas, se les hace mascarilla, se les consiente y tienen su momento en el jacuzzi. Esto a veces lo disfrutan más, igualmente los niños, mejor dicho, lo que ustedes deseen lo encontramos aquí en B-Relax Spa. Estás viendo Magazine del Oriente. Ferretería y Eléctricos Ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, carrera 11-2517. Encuentre aquí todo lo relacionado con pintura, eléctricos, materiales para construcción. Servicio de cerrajería a domicilio, elaboración de llaves, atendido directamente por sus propietarios con calidad, amabilidad y precio justo. Promovemos el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Lleve sus envases de plástico PET y sea parte de una buena causa. Este material es para apoyo a población vulnerable. Ferretería Ecologística. Ferretería y Eléctricos Ecologística, ubicados frente al Parque Recreacional del Norte, carrera 11-2517. Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca. Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca. Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca, de Javier Vargas. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera Carol Restaurant para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras. Jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión.
Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Centro de Servicios de Salud Ocupacional Medical Job ofrece valoraciones médicas, exámenes de ingreso, periódicos, egreso, trabajos en altura, cardiovascular, fisiometría y calificación por invalidez. Exámenes de fonoaudiología para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Audiometría, terapias de lenguaje. Toma de sangre y toda clase de exámenes para estudio y trabajo. Medical Job, integrando todos los servicios de salud ocupacional con profesionales en medicina ocupacional, fonoaudiología y bacteriología, con equipos de última tecnología. Estamos en el Centro Comercial Meditrópoli 2, locales 123, 226 y 228, en la calle 14, número 1043, en Sogamoso, Boyacá. Ver día a día el progreso de Sogamoso y de su gente es nuestra recompensa. Encuéntranos en la carrera 10, número 1114, Parque La Villa, al lado de la Catedral. Contáctanos al teléfono 773-2052 o en nuestra línea gratuita nacional 018-910-666. En Mundo Mujer, el Banco de la Comunidad, créditos, cuentas de ahorro y CDTs al alcance de los colombianos. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local por Cable Oriente y para todo el mundo usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. Continúa viendo Magazine del Oriente. Bueno, continuamos acá en el Magazine del Oriente. Juan N., y hablando de esa ahorita que Nidia nos estaba invitando a ese spa tan delicioso. Acuérdense, televidentes, spa de relax. Usted puede encontrarlo en la carrera 17-786 y el teléfono para que aparte su cita es el 320-225-4825 o el 311-851-3929. Entonces ya sabe, aparte su cita con anticipación, allá le hacen un paquete completo, a jacuzzi, sauna, el masaje de relajación, la copita de vino, mejor dicho, para que la pasemos bien rico. Y como decía Nidia, ya puede ser con su pareja o con sus hijos o como en el caso de Boutique Melissa, que nos llamaron al spa y querían ir a un detalle para los papás. Entonces hay paquetes para todas las edades, súper, para que todos vayamos allá. Pero Juan N., retomando el tema del reinado internacional, del reinado nacional de Miss Colombia, sí. Tú nos ibas a hablar acerca de la niña ganadora. Pues sí. No fue Boyacá, pero bueno. No fue Boyacá, pero ustedes ya lo vieron en la televisión anoche. Sí. Hasta muy tarde, casi a la medianoche, como siempre, todo la parafernalia del reinado nacional, de la belleza. Laura González, cuando estaba estudiando, era una gordita que se ha convertido en representación de Cartagena. La señorita Cartagena, como Miss Colombia, tendrá que ir al torneo de Miss Universo. La nueva señorita Colombia llegó allí convencida que podía ganar. Al entrar en competencias, tuvo que superar, sin embargo, el bullying, las críticas y los comentarios por sus kilos de exceso, pues la llevaron a disciplinarse, que es lo que se debe hacer, y también en sus declaraciones a los medios de comunicación ha dicho que fue gordita, realmente lo reconoció y que por eso se hizo fuerte y humilde y aceptó la realidad. Pero entró a ser disciplinada, la belleza va por fuera y por dentro, de manera pues que esta niña, que anoche quedó en los últimos minutos expectante frente a Antioquia y frente a Santander, sin embargo el jurado la favoreció, la nueva señorita Colombia,
nació, fíjense ustedes que no nació en Cartagena. Primera princesa Santander, mire. Ahí está Santander, que se va, queda Antioquia y queda Cartagena. La señorita Colombia nació, fue en Cali, el 22 de febrero del año 1995, 1,78 de estatura y sus medidas de reina, lógicamente. Ajá. Egresada de la Escuela de Formación Actoral, la Casa Ensamble, que esta casa es una casa talentos, sí, y forma a estas candidatas como empresarias para conquistar el título de Miss Colombia, que representa una cantidad de premios en efectivo y en dinero. Cuando ganó, ¿no?, la chica, mira. Mira la sorpresa de la señorita Cartagena. Domina el inglés y el francés. Le irá bien con esto de los idiomas en Miss Universo, aunque la respuesta de ella fue la que la favoreció un poco, porque habló de las convocatorias y hizo referencia a que cada día habrá generaciones de líderes que promuevan propuestas como, por ejemplo, contra la homofobia, contra el medio, a favor del medio ambiente, de la importancia de la mujer, de la no violencia contra la mujer y contra el bullying, como una de las características que llegó allí a depender como mujer. Qué chévere, no, muy eso bonito, muy bonita digamos respuesta. La semblanza de ella. Y bueno, tú, eso es como la reunión de varias características, de varias cosas que hacen que al final pues sean las ganadoras, ¿no? Sí, y lo importante es que ojalá nos represente muy bien a nivel internacional. Ojalá. Porque pues eso hace hablar muy bien de Colombia, que tengamos además de excelentes ciclistas, Juan N., porque ha sido una bendición todas estas noticias buenas del ciclismo, que también las mujeres hermosas de Colombia, y porque hay muchísimas, somos muchas las mujeres bonitas, tenemos una muy buena representación del país. Tenemos otra noticia a esta hora, Yolandita, tiene que ver con la infraestructura vial. El gobierno amaneció hoy convocando a dos nuevas licitaciones que tienen que ver con Boyacá. Son carreteras que se van a rehabilitar en el departamento de Boyacá. Son 4.500 millones de pesos que serán invertidos por el Invías. El Invías ya saca a licitación pública dos procesos de licitación, el mantenimiento y rehabilitación de dos carreteras. ¿Cuáles son? Una firma deberá desarrollar un proyecto que tiene un contrato a 5 meses en la carretera de Barbosa y Tunja, la ruta 62, especialmente el tramo 6209, y la otra es entre Chiquinquirá y Tunja, la ruta 60, con un tramo de 600, el tramo 6008 en el departamento de Boyacá. En esta ocasión la convocatoria está prevista para este 29 de marzo, se abre, se cierra el 11 de abril, 4.500 millones de pesos. Las condiciones de los participantes acreditados son los criterios de evaluación en este tipo de licitaciones, el pliego de condiciones, el cronograma que deberá desarrollarse entre el 13 al 27 de marzo. Habrá un plazo para las observaciones de esos pliegos. Luego viene el cierre de la licitación, se conocerán las ofertas. Más o menos el Invías, el día 12 de abril al 5 de mayo, estudia esas ofertas y el 26 de ese mes de mayo se publicará el documento o la solicitud de subsanabilidad. El 18 de mayo se cumplirá la audiencia pública para asignar el puntaje en el pliego para el factor de precio, cuánto costará estas dos licitaciones, y se establecerá el orden de elegibilidad, parece que se me está olvidando leer, elegibilidad y la instalación de la audiencia pública para adjudicar los dos proyectos. Bueno, en buena hora, ojalá que estas obras y con todo este tema que se ha suscitado de otras obras, esperamos que se hagan de la mejor manera, que las personas que liciten sean honestas, sean cumplidoras de su deber y que veamos estas obras en Boyacá que sin lugar a dudas nos van a ayudar a mejorar el comercio. Sí, señora. Esa es una realidad. Su merced me estaba proponiendo un tema cívico. Sí, Juan N., pero antes de eso yo quiero que tú... ¿te acuerdas quiénes fueron las únicas dos ganadoras de Miss Universo? Sí, yo recuerdo. ¿En 1957, Luz Marina Zuluaga. Luz Marina Zuluaga. Al 58. Muy bien, que representaba al viejo Caldas. Ahí vemos unas imágenes, mira. Acá, recién fallecida. La señorita Caldas, ¿no? Sí, en 1957.
1957, cuando nacía la televisión colombiana, justamente ahí están las fotografías. Uh-huh. Hoy en día es una abuela muy hermosa, que mantiene, sin embargo, toda su lozanía, su condición de mujer bella, pero una excelente mujer que tiene mucho perfil y hacia el país, pues muy entrevistada, consultada. Marina Zuluaga nunca se creció por su título de Miss Universo. Una excelente mujer. Y en el 2014, Paulina Vega. Paulina Vega. Ahí todavía, vemos otras imágenes. Ahí las vemos en Instagram. Ajá. Y ahí está, con el tricolor colombiano. Gracias a Dios, Paulina Vega logró ese Miss Universo que es bastante esquivo para Colombia. Sí, como ¿no? que Hemos estamos siempre virreinas. Ahí de virreinas. ¿Recordamos alguna? Como 4 o 6 por lo menos hemos tenido. Venezuela sí, muchos títulos de Miss Universo, pero es que es una fábrica de Barbies para Miss Universo. Ajá. Bueno, Juan N., antes de retomar nuestro tema acerca del cuidado del medio ambiente, nos vamos con una entrevista que se hizo hace unos días a Wilmer. Sí. Secretaria de Gobierno de Boyacá. Ah, sí, claro. Entonces, que sí. Vámonos con esta entrevista, ya regresamos. Hace unos días estuvimos acompañando a la ministra que estuvo haciendo un recorrido por la zona industrial de Sogamoso, y alguno de los participantes le hacía reclamo precisamente sobre el tema de corrupción. Ella pues no dio una explicación, sino más bien se puso molesta por la interpelación que le había hecho este ciudadano. ¿Qué le podemos decir al gobierno en temas de corrupción a propósito del tema que trata usted? No, pues lo primero al gobierno que se ponga a serio. Por una razón circunstancial, en este país en corrupción se pierden casi 10 billones al año y hacen una reforma tributaria para recoger 6 billones. Entonces, la respuesta no está en hacer reformas tributarias que le pongan más impuestos a los ciudadanos, la respuesta está en combatir la corrupción desde las cabezas más altas de gobierno, incluso hasta las más bajitas. Entonces, ¿eso cómo se logra? Haciendo un buen control ciudadano, que todos presentemos nuestras declaraciones de renta. Cada año tenemos que hacer nosotros rendiciones de cuenta. Y bueno, yo creo que el poder más importante, como se viene actuando ahora, son los ciudadanos. Sin duda alguna, si los ciudadanos no se apoderan de lo que pasa en la política, pues pasará lo que ha pasado en los últimos 40 años. Y creo que este país no merece un ladrón más en la política, ni en la política ni en ningún sector. Así que la tarea más importante que tenemos es entre todos contribuir a que esto deje de pasar. ¿Cómo se hace? Primero, en las elecciones, y segundo, hacerle control a cada uno de los políticos, sea del tema regional o sea del tema nacional. Bueno, hay mucha expectativa por el a propósito de salir del gobierno departamental. ¿Qué va a pasar con el doctor Wilmer Leal de ahorita en adelante? ¿Cuál es su nuevo proyecto? Sí, digamos que, y aquí contándoles una infidencia, yo salgo del gobierno departamental primero pues porque creo que mi tarea ya estuvo cumplida y yo sé que le va a ir muy al gobierno, y trataré de ayudarle al gobierno desde otros escenarios. Pero lo que vamos a hacer ahorita es, junto con la senadora Claudia López y los otros sectores como Fajardo, como Robledo, como el mismo Petro, pues vamos a consolidar una fuerza que permita combatir el problema más importante de nuestro país, que es la corrupción. Por ahora nos dedicaremos a eso, y bueno, ya vendrán otros tiempos en los cuales se tomarán decisiones, y en últimas es la ciudadanía la que ayuda a que los partidos tomen las decisiones que deban de tomar. A propósito de la senadora Claudia López, hoy se reunieron con ella. ¿Qué le podemos contar? ¿Qué sucedió en esta reunión? Sí, el día de hoy hicimos una reunión muy importante en la ciudad de Tunja, en la Cámara de Comercio. Asistieron más o menos 800 personas de todo el departamento, pues con el único interés de ponernos la camiseta por el tema de la anticorrupción. Le explicamos a la gente qué es lo que perseguimos. Son 7 puntos fundamentales que buscan llegar a una ley que combata directamente el tema de la corrupción. Entonces, fue un evento importante, y bueno, tenemos una tarea que esperamos que muchos sogamoseños, y yo sé que se van a sumar a eso, es a que recojamos 200.000 firmas
en todo Boyacá para este propósito. Entonces nos fue muy bien y agradecerle pues a todos los sectores. Digamos, yo cuando llego pues a ayudar a combatir, o mejor, ayudar a recoger las firmas, pues ya venían muchos sectores trabajando, a ellos pues nosotros somos un soldado más, los campesinos ya estaban trabajando el tema, los estudiantes, los profesores, y bueno, muchos sectores de la sociedad civil ya estaban trabajando el tema. Lo único que nosotros hicimos fue llegar y aportar nuestro granito de arena para que eso sea una realidad en este país. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la Corte Suprema haya como intervenido en el famoso fast track que está utilizando el gobierno? ¿Lo está utilizando bien o está utilizando mal, su opinión? Pues digamos que eso quedó muy amplio, porque por ejemplo ahí se metió el tema de quitarle plata a ciencia y tecnología para pasarlo a red terciaria. Entonces digamos que el fast track permitió fue que se incluyan muchas leyes. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que se hizo por un propósito fundamental y es el tema de consolidar la paz, pero la paz con equidad, que esa se logra es haciendo inversiones directas a los lugares o zonas del país que tuvieron ese flagelo. Nosotros, por ejemplo, en Boyacá tenemos 4 zonas priorizadas que esperamos con este tema se solucione. Pero hay muchas leyes que hay que tener cuidado porque indudablemente se puede usar el fast track para meterle goles, como se está acostumbrado en este país, pues a los colombianos. Así que ahí tenemos que estar todos pendientes y garantizar que el fast track solo se usa para aquellas leyes que permitan consolidar el tema de la paz acordado pues en los acuerdos hechos en La Habana. Continúa viendo Magazine del Oriente. Bueno, Juan N., continuamos acá en el Magazine del Oriente. ¿Cómo viste esta entrevista? Muy bien, estaba ahí el doctor Wilmer Leal Pérez, sogamoseño además, representa el asesor de Carlos Andrés Amaya hasta hace pocos días. Prácticamente estamos hablando de una ley que se va a impulsar, esta iniciativa de Clara López, del Partido Verde también, tiene como perfiles y como objetivos en Colombia. Se requiere de llegar al Congreso con la suficiente participación ciudadana, la sociedad civil, primero para combatir la corrupción que se apoderó desde arriba hacia abajo de toda la institucionalidad del Estado colombiano. Sí, hay corrupción en todos los niveles. Están proponiendo estos voceros de ese proyecto de ley, en el caso de Wilmer Leal, esa ley anticorrupción. Será en Boyacá buscar 200.000 firmas para llegar a respaldar el proyecto que debe llegar al Congreso de la República. Pero también, ¿qué se busca con este proyecto? Se tiene que promover no solamente acabar con la corrupción, sino es una ley anticorrupción para que se le bajen, digamos, los salarios a los congresistas. Son 7 objetivos que tiene esta campaña que se ha iniciado. Entre ellos pues está la anticorrupción en la administración pública, está la participación política, por ejemplo, de figuras como Claudia López, que en una gira anticorrupción busca, a través de una consulta popular, que el país aterrice esta vieja e inveterada costumbre de corromper todo lo que son los procesos de contratación pública, especialmente de licitaciones. Todos los procesos donde haya recursos de los colombianos se tienen que hacer con transparencia, se tienen que dinamizar otros objetivos para que esa corrupción que se ha apoderado de los colombianos, del Estado colombiano a todo nivel, porque ya tenemos el caso de la multinacional de Brasil, Odebrecht, que ya ha salpicado, incluso el último en quedar en el ojo del huracán es el ex senador y hoy director de la Federación de Departamentos Plinio Olano Becerra, quien ha sido señalado de ser el senador que lideraba desde el Congreso
el caso de Odebrecht. De manera pues que la iniciativa que está liderando Wilmer Leal Pérez, con el exministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, con todos estos voceros del Partido Verde, con Clara López y con muchos sectores políticos, deberá desembocar en un proyecto de ley que irá al Congreso de la República. Es una convocatoria para que se haga a través de esta figura, como cuando se convocó a la reforma de la Constitución. Es una consulta popular la que está adelantándose, la gira de Claudia López. Se cumplió, estaba invitada al centro de convenciones de Tunja, lo ha hecho ya en Antioquia. Dice este proyecto que los colombianos, la corrupción es el impuesto más caro que pagamos los colombianos, por eso enfrentamos el impacto positivo en la seguridad y en el bienestar de los colombianos. La senadora Claudia López encabeza esa decisión política unificada, la agenda desarrollándose en Boyacá y en otros sectores del país, busca que a nivel de corrupción sus protagonistas no sean elegidos otra vez. Es decir, la muerte política para quien sea identificado o hallado culpable de una investigación anticorrupción. Y otras decisiones que se tomarán, como por ejemplo es un apoyo a la iniciativa de los ciudadanos para derrotar la corrupción en las urnas. Por ningún motivo se deberá elegir a quienes sean señalados por corrupción e indebida con los recursos del Estado. Muy bien, todo esto hace parte de lo que estamos trabajando con el Magazine del Oriente y el canal World Channel Sogamoso, y es que tengamos una mejor ciudad, un mejor departamento y una mejor Colombia. Y eso lo logramos si cada uno de nosotros hacemos las cosas bien, bien hechas, Juan N., de la mejor manera. Claro que sí. En todo aspecto, transparentes. Sí. Bueno, y continuamos aquí con nuestro tema del día de hoy, es el cuidado y la protección del medio ambiente. Estábamos viendo las tres R's, estábamos viendo el tema de reutilizar, de tratar de utilizar empaques en un segundo uso. Vamos a ver la segunda R, que es el tema de reducir. Y en cuanto al tema de reducir, la idea, Juan N., es que utilicemos menos empaques que producen daño al medio ambiente, como los desechables, Juan N. Sí, en la medida de lo posible no utilizar de estos desechables, porque este polipropileno es de muy difícil degradación. Claro que sí, 60 o más años, casi 100 años, unos materiales para que sean degradados. Tenemos al planeta totalmente contaminado, sí. Pero ya hay muchas empresas, incluso los medios de comunicación como este canal, todos promovemos, estamos como promoviendo este que todo trabajo sea biodegradable. Ajá. Y hacemos campañas para que la ciudadanía entre estemos en esa todos cultura. Como atentos con esa cultura. En el tema de reducir, aquí por ejemplo dice tratar de reducir la cantidad de energía que estamos produciendo al día. Entonces, si vamos a salir de la oficina o de nuestra habitación, siempre apagar la luz. Si vamos a utilizar la lavadora, que la lavadora esté llena, no a media carga, porque pues eso hace que tengamos más ciclos de lavado. Sí, claro. Y si podemos reutilizar el agua de la lavadora, claro, sería fabulosa para lavar los pisos, para los tapetes, sí, no, los baños. Sería espectacular poder reutilizar aprovechar el agua. Le permitirá a los niños en el futuro, las próximas generaciones, tener una gota de agua, porque sí, se acabará tarde o temprano, se acabará el agua dulce. Así llueva a torrentes, no tenemos ni cómo almacenarla ni cuidarla, y donde está, por ejemplo, en los lagos, los ríos, los contaminamos de manera, sí, pues, entonces, que estamos ahí envenenando, vemos algunas el planeta. Yo siempre he dicho, Juan N., y lo llevo en mi corazón, y es este planeta. Ahí está el tema de las tres R's. Este planeta es un préstamo que nos hicieron nuestros nietos, nuestros hijos. Entonces, ¿cómo queremos entregarle ese planeta a nuestros nietos? ¿Qué clase de planeta queremos darle a ellos? Aquí vemos unas imágenes que nos invitan al tema del reciclaje. Recuerden que reciclar es cuando nosotros llevamos estos insumos, estos productos, estos empaques que ya no utilizamos a unos lugares adecuados en donde le van a dar un segundo uso. Entonces hoy queremos darle una felicitación a la Ferretería Ecologística, que se ha dado en esa tarea de recoger, de reciclar todos los empaques plásticos de PET, y ellos llevan ese material a un segundo uso, Juan N., o sea, ellos hacen un proceso donde ese material es utilizado. Ya hablábamos con Econstru Center también, que sí, es uno de nuestros patrocinadores,
que ellos están promoviendo eso, llevemos todo el envase todo en plástico. Todo se puede llevar y convertir en dinero, o sea, si usted lleva mucho vidrio, en kilos se le pagarán en dinero, si lleva mucho cartón, mucho papel, mucho plástico, por kilos, entonces claro que los desechos no son basura como se les llama habitualmente, sino son dinero, se pueden reutilizarlos bien. Entonces, ya saben, todo lo que es empaque PET, todos los empaques de plástico que usted tenga en su casa, de gaseosa, de detergentes, de líquidos, todo lo puede llevar a la carrera 11-25-17 frente al Parque Recreacional del Norte. Allí le reciben todos sus empaques y reitero, si usted es una empresa gigante que necesita que le recojan este material, con mucho gusto allí los señores Ferretería Ecologística, que hacen ese proceso, ese trabajo social, pueden ir a recogerlo. Pero Juan N., hay algo que también podemos hacer en casa y es el tema del compostaje. Claro que sí. ¿Tú lo has hecho o tienes maticas sembraditas o no? En una época hicimos un compostaje con lombricultura. Recuerdo que el SENA nos capacitó y llevamos los desechos, el papel y todos los desechos de la cocina especialmente. Sí. Al compostaje y se sembraron lombrices. Eso se llama la lombricultura. El SENA está capacitando permanentemente en esta actividad y la lombricultura pues se transforma en una producción de abonos. De abono espectacular. Que espectacular. Son muy bueno para los cultivos y además es biodegradable, no tiene ningún efecto contra los nuevos cultivos, además contribuye con el cáliz. El tamaño, la pureza de los productos que se siembran con ese abono. Y se apoyan con ese abono. Yo quiero felicitar en estos momentos a dos personas de mi barrio, del barrio El Progreso, sucede allí Juan N., Katy y la vecina Yanis. Ellas cogen todos los desechos de la casa, o sea, todo lo que es de frutas y verduras, todas las cascaritas, y ellos las ponen en el jardincito, machacan, digamos, las aplastan un poquito y las ponen en insumo para las plantas. Y esas plantas son hermosísimas, tienen el cilantro. Pero allá pues cuando tú vas a hacer el caldo y no tiene el cilantro, entonces, pero con Katy, todas esas por favor, vitaminas que tiene la cáscara, por ejemplo el potasio de la papa, espectacular, la vitamina de la cáscara de las frutas, que todas las desechamos. Por ejemplo, nos dicen no se consuma la cáscara de las frutas y es cierto, ¿por qué? Porque todo lo estamos como le están colocando tanto químico, con entonces químico, nos intoxica. Entonces todas ahí esas está. Cascaritas para las plantas. Los que tengan sus cultivos, los que tengan sus jardincitos todavía, se puede hacer este compostaje. Con eso no sacamos tanto desecho a la basura. Y sea la oportunidad para enviar un saludo muy especial a la Casa Naturista Salud 100%. También allí, Juan N., ellos venden productos 100% naturales. Ellos venden productos para la salud, para el asma, la bronquitis, para el dolor de cabeza, para los huesos, para todo. Productos 100% naturales y la invitación de la Casa Naturista que consumamos productos naturales nosotros en casa, que nos cuidemos frutas y verduras, pero también que le agreguemos vitaminas a nuestro cuerpo, pero vitaminas naturales. La Casa Naturista usted la encuentra en la carrera novena 1108, aquí detrás del Parque de la Villa, ahí encuentran la Casa Naturista. Y ustedes también pueden llamar si quieren un producto a domicilio, el teléfono es el 311-609-0864. Si usted quiere un producto natural, si usted quiere que se lo lleven a su casa, allá con mucho gusto los van a atender. Seguimos con su taller de reciclaje y selección en la fuente, ¿qué más? Pero antes de irnos, de seguir con este tema tan bonito, Juan N., yo quiero que vayamos a ver la entrevista que tú le hiciste al doctor Ricardo Salamanca de la Cámara de Comercio en Sidenal. ¿Te acuerdas que estuvimos por ahí en la visita de la doctora, de la ministra Lacuti? Entonces ahí tenemos algunas apreciaciones de la Cámara de Comercio, de la entrevista que tú realizaste. Vamos a ver estos apartes y ya regresamos. Gracias. Adicionalmente se habló en esta mesa donde estuvo todo el sector turístico, hotelero, ambientalista, medio ambiente, sobre la potencialidad de Boyacá en estos renglones de la economía, el lago de Tota y también los senderos, el turismo de senderos, de un turismo que atraiga, que no sea pasajero, que no sea
temporal, sino que permanezca y aproveche las potencialidades de nuestra región a través de los vestigios de la raza muisca, haciendo museo, haciendo historia y haciendo senderos para que los turistas encuentren en ese viaje, en esos desplazamientos, grandes atractivos que tiene Boyacá en su paisajismo, en su artesanía, gastronomía, etcétera. Sí, por supuesto, digamos que esa es la finalidad de los dos proyectos, poder aprovechar al máximo esas bondades, esos bonitos escenarios con los que contamos acá en la provincia de Sugamuxi, proyectos que se encuentran basados en dos líneas fundamentales, como bien lo planteaba Juan N., una en la parte de la cultura muisca y obviamente algo que venimos trabajando con mucha fuerza, que es el turismo ecológico. Son dos puntos fuertes a tratar. Tenemos los escenarios, tenemos la disposición, tenemos un excelente equipo de trabajo y creo que a raíz de esa vocación turística vamos a mostrar resultados bien importantes para nuestra provincia en el sector turismo. Usted es el presidente de la Cámara de Comercio de Sogamoso y por supuesto que tendrá asiento en una mesa que se va a instalar con la propia ministra María Claudia Lecutí. Allí estarán todos los sectores de Boyacá que se reactiva, no solamente el turístico y hotelero, sino también el sector del comercio, de la gran industria. En ese orden de ideas, hay preguntas que a esta hora se hacen los televidentes. ¿Qué van a pensar sobre el COMPES 2016, que reactiva todo el desarrollo turístico en el país? En este caso a nosotros nos compete por el lago de Tota, por los sectores turísticos y hoteleros, y también en el otro sector, que es el productivo, el sector del agro, la agroindustria, y finalmente el sector metalmecánico, la gran industria, de la cual también Boyacá se ocupó en este encuentro con la ministra. Sí, por supuesto, son temas importantes. Nosotros como Cámara de Comercio, como representante de los 20 municipios de nuestra jurisdicción, estamos prestos, estamos dispuestos para hacernos partícipes en esos espacios donde esperamos aportar al máximo la disposición y el buen respaldo de la Cámara de Comercio. Eso pues, nos ha generado gran inquietud. Nos da una noticia buena la ministra en el día de hoy sobre el corredor turístico para Boyacá que viene trabajando el Gobierno Nacional, y creemos que en esa mesa de trabajo la primera tarea es articular ese trabajo que viene haciendo el Gobierno Nacional con el trabajo que venimos desempeñando acá desde nuestra región. Y en esta mesa de trabajo la propia ministra dijo: a los parques industriales hay que transformarlos en su producción, es decir, la producción metalmecánica, hacerla más competitiva, transformarla y buscar más mercados, más inversionistas. Entonces, parque industrial de Sogamoso, parque industrial de Duitama, parque industrial de Tunja, ¿qué ideas en este momento le vienen a su mente? Bueno, la tarea es larga. Nosotros sabemos que a nivel de organización, hablando en el caso específico del Parque Industrial de Sogamoso, se requieren muchas cosas. Tuvimos la oportunidad en días anteriores, dentro del proceso de planeación estratégica que adelanta la Cámara de Comercio, reunirnos con el sector industrial, y sabemos que de la mano de ellos y obviamente de esa buena disposición debemos hacernos partícipes en la mesa para poder plasmar esas necesidades y, con base en esas necesidades y en esas inquietudes de nuestros industriales, adelantar esa tarea, esos objetivos y esas metas que queremos sacar adelante. Más allá de los sectores comerciales urbanos, doctor Ricardo Salamanca, miramos la agroindustria y entonces ahí están los ganaderos, los lecheros, los productores del sector agropecuario, la agroindustria. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que Boyacá algún día se incline por su vocación, que es la de producir alimentos para abastecer no solamente Bogotá, sino conseguir los códigos internacionales, el INVIMA, todos los sistemas de control de calidad y llegar a mercados internacionales? Sí, este es otro sector que también nos preocupa bastante. Un sector que, al igual que el turismo, viene cogiendo fuerza. Sabemos que el gobierno departamental también ha puesto sus ojos en la parte agroindustrial y obviamente estaremos prestos para trabajar por este sector, al igual que el sector turístico. Y bueno, ya a nivel local, finalmente, doctor Ricardo Salamanca, usted tiene al SENA, que está promoviendo el bilingüismo para el turista, para que el turista llegue a sus hoteles, a los hoteles de todos los sectores en donde la Cámara de Comercio tiene jurisdicción. Todos sabemos que estos municipios de Boyacá todos son un gran atractivo.
cómo hacer para que los turistas se queden aún más, permanezcan más y queden más recursos que generen riqueza. Bueno, yo pienso que todo esto está plasmado en el proyecto que queremos hacer llegar al Ministerio, conociendo las bondades que tiene nuestra provincia, conociendo también qué nos hace falta en el tema de prestación de servicio, en el tema de producto turístico. Podremos, a través de esa organización que Boyacá y en especial nuestra provincia, nuestra región, pues sea vista con buenos ojos. Sabemos que esa tarea es ardua, pero contamos con un respaldo bien interesante del Consejo Provincial. Sabemos que a nivel del departamento es un consejo que se ha desarrollado de muy buena manera, que viene cumpliendo con los objetivos y las metas para cual se constituyó, y sabemos que de la mano de ellos vamos a salir adelante. Y en esa mesa de trabajo estará su plan de 5 años de la Cámara de Comercio. Es la oportunidad para que lleguen al Ministerio de Comercio con esa mesa en donde habrá oportunidad para estos sectores que usted representa y dinamiza. Sí, por supuesto, este es un proceso que inició el año anterior y que ya está en su etapa final, y esperamos que los resultados sean satisfactorios para nosotros, que nos dé las luces, que nos dé la guía del buen actuar de la Cámara de Comercio en estos próximos 5. Bueno, continuamos acá en el Magazine del Oriente. Excelente esta visita. Esperemos, Juanine, que todas estas cosas que vimos en esta visita de la ministra de la CUTI llegue a feliz término. Ojalá que este parque industrial sea mejor, sea más bonito. Sí. Y que el turismo, como lo hemos visto acá en el Magazine del Oriente y en el Mega Sábado, un saludo muy especial para Giovanni, se está buscando, Juanine, que promovamos la provincia de Sogamoso como destino turístico. Es uno de los objetivos. Sí, señora. Y debe ser por la potencialidad que tiene, su nueva terminal, la movilidad, la movilización de pasajeros. Este tema de las vías, todo eso pues nos ayuda a que realmente generemos esos espacios. De hecho, pues reitero, un saludo muy especial para la gente de Labranza Grande. Estuvimos allá haciendo una visita, delicioso el café. Ellos cultivan el café y ya varios comerciantes se han unido para tener sus molinos, tener sus tostadoras. Lo que te decía, hacer unas hallacas allá espectaculares. O sea, la idea del Magazine del Oriente y del Mega Sábado es estar en toda la provincia de Sogamoso, con la ayuda de Dios. Estuvieron también por ahí mi compañero Giovanni Monguí. Magnífico. Sí, muy chévere. Estuvieron en la Basílica, estuvieron en el museo, nos contaron harto de todo este tema de la obra de Arce y Ceballos y bueno, bastante información. También en Monguí, ¿no? Sí, también en Monguí. O sea, el tema es que todo eso vendrá más adelante. Claro que sí, ustedes no se pueden perder el Magazine del Oriente ni el Mega Sábado, porque ahí van a encontrar todos estos datos interesantes de nuestra provincia de Sogamoso, para que tenga más, ¿cómo se dice?, más herramientas para que invite a todos sus amigos, familiares, conocidos, desconocidos, a que vengan a Boyacá, una tierra hermosísima. Visite a Boyacá. Claro que sí. En estos momentos los estamos invitando, no se les olvide, tenemos curso de liderazgo y comunicación asertiva con la Organización Internacional Nueva Acrópolis. Este curso se está dictando todas las semanas. La persona a cargo es Jenny Guzmán. Usted se puede comunicar al teléfono 300-895-2540 para que estén ahí atentos a este curso. Bueno, Juanine, vamos a hacer como un resumen del tema de hoy, que es el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces, reciclar, reutilizar y reducir. Juanine, hablando ahorita de estos aguaceros, yo he visto mucha gente sufriendo en sus casas porque hay se rebosan las alcantarillas, porque tenemos tapadas algunas las vigas canales, pero lo que más me preocupa, Juanine, es la inconsciencia de nosotros de botar papeles a la calle y estamos tapando las cañerías. Sí, lamentablemente todos los sistemas de manejo de agua han colapsado, esa es la palabra. Sogamoso se jacta o se jactaba hasta la semana anterior de contar con uno de los sistemas de alcantarillado más completos y eficientes. No así Tunja, que tuvo durante muchas décadas problemas, inundaciones terribles. No así Duitama y otras poblaciones de Boyacá. Pero en el caso de Sogamoso, esta mañana el alcalde Sandro Condía ha sido muy enfático en señalar que se requiere iniciar urgentemente un proceso, un estudio que costará unos 4.000 millones de pesos. ¿Estudio encaminado a qué? A definir la capacidad
del nuevo sistema de alcantarillado, el plan maestro de alcantarillado de Sogamoso. Sí. ¿Cómo manejar las aguas correntías, escorrentías? ¿Cómo recuperar lugares en donde, por ejemplo, en el barrio Chapinero y en la quebrada del Caimán, que han sido desaparecidas y han sido borradas por efecto del urbanismo, se debe volver a recuperar este manejo de esta agua? ¿Se deben construir nuevos sistemas de alcantarillado? Ese estudio deberá definir cómo se maneja el crecimiento urbano de Sogamoso, cómo se le da más capacidad a las actuales redes y cómo se construyen colectores y voz colver, como en la calle 43, 53, al norte de Sogamoso y hacia el sur, en el sector de Venecia, las areneras, colectores que se están proyectando a través de la Compañía de Servicios Públicos. Ese es el futuro urbanístico. La ciudad no podrá crecer si no tiene buen manejo de los sistemas de aguas, si no tiene buen manejo. Y ustedes, nosotros los ciudadanos, tenemos que contribuir con su mantenimiento. ¿Cómo es? No botando papeles en las vías, ni cartones, ni residuos que van y tapan la rejilla, los sumideros de los alcantarillados. Justamente el gerente nos comunicó esta mañana, Hugo Jairo Pérez, que ha concluido el servicio de mantenimiento a todos los sumideros y pozos del sistema de alcantarillado de Sogamoso, trabajo que demandó casi una semana con todas las cuadrillas para evitar que se sigan inundando algunos sectores como Iboca y el norte de Sogamoso. Siempre tenemos ese problema como entre el Laguito y el Coliseo, que se da. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? Por favor, enseñemos a nuestros hijos, démosles a ellos también esa educación ambiental, y es que nunca dejen los papeles tirados en las avenidas, en las calles, no. Cuando usted se coma un dulce, cuando usted se coma la empanadita, lo que tenga, coja ese papel y en uno de sus bolsillitos del bolso, cárguelo y lo depositamos ahí en nuestra casa. Y ya sabemos, pues en nuestra casa siempre apagar la luz cuando salgamos de las habitaciones, apagar los computadores, todos los aparatos eléctricos, dejarlos desconectados porque ellos marcan luz constantemente, cuidar el agua, si vamos a lavar nuestro carro, ya sabemos que es un balde, con un solo balde tenemos que hacer el lavado del carro, y si no, ir a lugares donde el agua tenga un segundo uso, donde hagan un reciclaje, un reutilizamiento del agua. Regar las matas también, sí hay que regar, pero ahorita pues gracias a Dios los que tienen plantas afuera sobra, no necesitan agua. Pero los que tenemos plantas adentro, entonces regarlas con poquita agua, tratar de utilizarla bien. O sea, recordemos que la naturaleza no es, lastimosamente los recursos naturales no son renovables, no. Se nos van y ya no el van a regresar. Agua, poco a poco se agota. Sí. Dice Terry Swergin, dice, vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que hay que ir. Por allá la NASA que no. Hace un mes nos halagó con una noticia que había encontrado 7 planetas y uno que era la réplica de la Tierra. Pero para ello se necesita 7 años luz y dominar la fuerza de la gravedad y colocarnos en una nave espacial que nos permita llegar en cuestión de instantes allá a la velocidad de la luz. Pero como estamos en este momento, años luz de tener un planeta como la Tierra, así que cuidémosla. Recordemos que no existen dos tierras y que debemos cuidar esta. Aldo Leopold dice, una de las penas de la educación ecológica es que uno vive sobre un mundo lleno de cicatrices. Hay lugares que ya no podemos recuperar. Hay sitios que ya tienen una erosión tan terrible que es imposible claro hacerlo. Sí. Entonces, donde tengamos esta naturaleza, miren, yo sé que Boyacá es una tierra que fluye leche y miel, y cuando uno va a hacer estas visitas a poblaciones, uno queda sorprendido de la belleza que hay en Boyacá. Sí. Cuidemos nuestra Boyacá. No sabemos nuestra Boyacá. Qué tenemos, ¿cierto? Sí. No cuidamos lo que tenemos. El activista no es quien dice que el río está sucio. El activista es quien limpia el río. Ross Perot. Es una invitación a que cuando vayamos a hacer el almuercito de olla, claro, al río, a hacer el paseíto, a hacer el almuercito, recojan por favor todo lo que queda alrededor. Y de hecho, si vamos pasando por una calle, por un río y vemos la basura, recojámosla, no se nos quita absolutamente nada y sí podemos ayudar a promover el cuidado de este mundo tan maravilloso que nos ha dejado Dios. Juan N., pues agradecerte la compañía y agradecerle a los televidentes allá que nos han escuchado
durante este tiempo. La invitación, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, es cuida este planeta es el préstamo de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, y queremos dejarle un mundo donde puedan vivir. Queremos dejarle un mundo con agua, un mundo donde el sol no nos queme, sino que sea una bendición para nosotros, un mundo donde podamos respirar, donde no tengamos que utilizar caretas como hoy en Bogotá, que se está haciendo esa campaña en todas las estatuas colocándole las caretas. No, queremos tener un mundo donde podamos respirar todavía ese aire puro, donde podamos salir a la calle a ver una flor, a ver un árbol. Y eso lo vamos a lograr si todos y cada uno tenemos conciencia, conciencia ambiental, conciencia de cuidado de nuestro planeta. A todos ustedes, Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí en este su magazine, el Magazine del Oriente. Muchas gracias y felicidades. La televisión.